Esta visión de futuro, como veréis, no es exclusiva para Venezuela, es más bien una visión para el conjunto de lo que son segmentos de esas élites y de esos segmentos de población de Hispanoamérica que vienen a los Estados Unidos a ganarse el pan, a incluso soportar los sinsabores de la emigración, pero donde hay el premio de la posesión, de la acumulación de unas ganancias y de unos ahorros que pueden sobrevivir a las calamidades de las élites depredadoras que se han ido enseñoreando de nuestras naciones, y donde no hay un solo dólar que esté seguro, salvo el que esté custodiado por algún chafarote armado que defienda tu vida o tus posesiones. Y en cambio, la pertenencia a ese espacio vital, futuro, del bilingüismo y de la, digamos, del estado multiétnico de Estados Unidos, por supuesto, tendrá cada vez más posibilidades de hacer de esta tierra norteamericana una tierra de providencia, la verdadera tierra de gracia que descubriera Colón para unos y para otros en 12 de octubre del 1492. Norteamérica, recuerden, no es solo herencia inglesa. Norteamérica es una parte de herencia francesa y sobre todo una herencia hispánica, porque de la Rocallosa y del Mississippi para allá, hacia el oeste, todo era España, todo era España. Y Florida era España. De manera que la historia nos deparó un destino distinto a unos y a otros, porque la iniciativa de constituir los Estados Unidos mediante una guerra de independencia por la libertad y contra el colonialismo inglés le permitió a esta parte del planeta, lo que era el este de los Estados Unidos, hacerse pues de las ventajas del proceso civilizatorio de Europa en ese momento y emprender una especie de lucha implacable contra el dominio español o la presencia del imperio español. Y es una lucha que inauguró en este continente una dialéctica de imperios, una lucha de imperios que ganó finalmente Inglaterra, que aunque había perdido Estados Unidos, ganó entonces todo lo que eran las posesiones españolas, no bajo una forma colonial como era su hábito, digamos, repugnante de dominio y saqueo de todo lo que poseía la corona británica, sino de esta especie de pacto de nuevo tipo, donde posicionándose de algunos territorios como la Guayana Esequiba o Belice o las Malvinas o Trinidad y algunas islas del Caribe, fue sobre todo colonizando económicamente todo el continente, hasta convertir nuestra América hispánica en una América que, sin haberle podido quitar su lengua española, fue, sin embargo, horadando los espacios de este continente hasta hacerse sentir como potencia de gran beneficiaria del colonialismo inglés en el siglo XIX. Pero fue desplazada por los norteamericanos en el siglo XX, porque Inglaterra se atragantó. Dominaba desde el estrecho los Dardanelos por allá al norte de Filipinas o los mares de China o toda la costa, digamos, del Pacífico o toda la Oceanía, todo el Atlántico y todos los mares que circundan el Medio Oriente. Esa Inglaterra, bueno, cayó en declive histórico y tuvo que ir cediendo espacios que trataba de arrancar la Alemania. Y trató en dos guerras mundiales de mantener a flote la llamada Cromwell, que es la figura con que el imperio inglés disimuló su hegemonismo a nivel mundial. Y esa mancomunidad británica de naciones ha sufrido retroceso tras retroceso a lo largo de un siglo. Y ha permitido que el hermano menor, el joven suelo robusto norteamericano, le desplazara, al propio tiempo que le hacía pagar, pues, las ayudas importantísimas para no salir liquidada de aquellas dos guerras mundiales. Y ahora todavía, incluso en sus posesiones en el Medio Oriente o en Oceanía o en los mares de China,
le hace participar a Estados Unidos, le hace participar a Inglaterra desde la hegemonía norteamericana en las migajas de ese nuevo imperio dominante, que es el imperio norteamericano desde hace prácticamente ya un siglo. Aunque realmente pues arranca su plena hegemonía desde la Guerra Mundial, de la final de la Segunda Guerra Mundial. Pero esa lucha implacable de imperios ha seguido. No es verdad que Inglaterra se quedó definitivamente enterrada. No, todavía sobrevive ayudada o aliada, como aliada del imperio norteamericano. El que quedó fuera de juego hace rato fue el imperio francés. Defendió con las uñas allí el imperio, la influencia en Canadá, en lo que es el Quebec, y en algunas islitas del Caribe y en su posesión extraordinaria de Guayana francesa, donde hay solo una base de lanzamiento de cohetes. Y bien, ¿qué queda entonces de estos imperios? El alemán ni siquiera pudo establecer ninguna base sólida en ningún sitio. Andaba con sus submarinos echando varilla por allí en la Primera y Segunda Guerra y sencillamente no logró nunca ni siquiera establecer un puerto en las aguas del Caribe o en los puertos allá del sur del continente. Y los holandeses se quedaron con su isla de Curazao, Aruba, etcétera, Bonaire. ¿Qué más hay de Holanda? Nada. Sus tentáculos comerciales, su presencia modesta en estas tierras del llamado Nuevo Mundo. Pero la lucha entonces empezó con otros imperios distintos a los imperios capitalistas europeos. Empezó tempranamente en los años 60 con la lucha implacable entre el imperio norteamericano y el imperio ruso, que vino también a América en una temprana lucha que perdieron los rusos, pero dejaron sentado el criterio de que así había un interés ruso en este continente. La desgraciada lucha por la isla de Cuba, que se entregó pies y manos atada a los intereses del oso rojo. Y bien, después Rusia sería otra cosa. La Unión Soviética dejaría de ser comunista el año 91 y sin embargo Cuba, que era su herencia preciosa en el continente americano, seguiría como una isla de hambreados y de pedigüeños del mundo entero para penar, porque es la única manera de describir a Cuba, penando a ver quién le ayuda, quién le sostiene, bajo protección americana, porque Cuba está bajo el amparo de un acuerdo con la Unión Soviética y su sucesora rusa de no liquidar el régimen castrista obtenido por los acuerdos de la llamada crisis de los misiles en noviembre de 1960. Ese no te meterás con Cuba dura hasta hoy. Los cubanos prefirieron irse con toda su élite a Miami, Estados Unidos, y allí queda pululando en esta especie de eterna espera de que los propios cubanos resuelvan si van a seguir siendo eso que han quedado siendo estos 63 años. Allá fue Obama a almorzar en un paladar cubano, esos restaurancitos de algún burócrata o amigo de burócrata donde habían los alimentos básicos, y llevaron a Obama a ver esa gloria de la economía de mercado cubana. Por favor. Y bien, ahí está Cuba otra vez hundida en el estancamiento más abyecto. Trump había prometido que, al igual que Nicaragua y Venezuela, Estados Unidos podría ver por nuestra salida de esa monstruosa noche eterna del comunismo y del socialismo. Y bueno, se quedó a mitad todo ese proyecto porque ahora llegó el Partido Demócrata y remachó la política de los Clinton bajo el señor Biden de Obama, de que Cuba debe seguir siendo del fidelismo. ¿Y quién determinó eso? Los conflictos de imperio, la lucha de imperio, la dialéctica de imperio, que determina que algo así Cuba es como una tierra que debe no volver a despertar las codicias de Estados Unidos, porque es tierra donde hay unos protegidos allí, no solo por un ejército propio de cierta cuantía, sino por una especie de equilibrios diplomáticos que más vale no trastocar. El otro imperio es el chino, que ese sí ha venido con muchas ganas, mucha fuerza, mucha plata, mucha innovación, mucha tecnología,
mucha compradera de productos de Hispanoamérica y se ha convertido en una nación líder de muchas de las inversiones, de las importaciones y de la absorción de tierras, porque los chinos están comprando muchas tierras. Se dice que ya son dueños de la mitad de la Patagonia Argentina y han venido entonces fundando factorías enormes para producir alimentos, que es su gran ambición, y sostener nexos importantes en la minería y en el petróleo, allí donde puedan vender la poca exportación que hay de Venezuela, 350, 400 mil barriles de petróleo van todos a China, y la minería, que es el gran secreto. ¿Cuántas tierras raras, cuántos metales raros, cuántos minerales nucleares pueden ir directamente a China? Cumple igual los famosos ayatolas de Irán y la ofensiva que inició aquel enano llamado Ahmadinejad con Chávez de aliado para penetrar América Latina con su fundamentalismo islamista, y le dieron también a Irán pues su tajada y a su Hezbollah, sus guerrillas fundamentalistas, de las que Maduro se considera protector, y le ha dado entonces, desde, como herencia de Chávez, quiero decir, y le han dado entonces en la minería venezolana la capacidad de medrar también allí a Irán. Pero es China la gran compradora de muchos de estos artículos, de muchas de estas tierras, riquezas minerales en toda América. Y China pugna por entonces con una astucia impresionante. ¿Ustedes no han visto lo prudente que son los chinos? Ellos no hablan de diplomacia en América. No hablan de nada. No es porque no sepan en español o no tengan mucha gente que hable español. Es que ellos saben de qué se trata esta pelea en este continente. Ellos saben que no hay que irritar al decadente imperio americano, pero que no conviene estorbarlo visiblemente. Porque es que los americanos, los norteamericanos, quiero decir, se han batido en retirada porque les da la gana, pero no porque los hayan sacado, ni mucho menos. Ellos se han retirado, porque el gran negocio para los norteamericanos hace pocos años era ir a China, a invertir allá en China y a dotar a China de una enormidad de capacidad industrial que China usó, por supuesto, para desarrollar su potencial y convertirse en potencia comercial de primer nivel. Potencia fabricante y potencia comercial de primer nivel. Y el grueso de sus inventos y el grueso de sus patentes o las tenía China o las compraba China de ese vínculo con Occidente y con Estados Unidos en especial, hasta convertirse en un problema para la sobrevivencia misma de la hegemonía norteamericana. Porque China empezó a colonizar Estados Unidos por la vía de la compra de bonos de su deuda externa, que como saben es una deuda curiosa porque la moneda norteamericana emite la cantidad que quiere en la inmensidad de dólares que quiera para la economía mundial, que hizo del dólar también su moneda, y no hay contabilidad que pueda saber cuándo es deuda y cuándo no es deuda, porque como todo está en dólares, Estados Unidos sencillamente si tendría que pagar y mantiene al día el movimiento de superávit y pago y servicios, esa deuda la mantiene al día con la máquina de hacer billetes y con el poderosísimo comercio de exportación y de importación. Y cuando no es eso, es también la balanza financiera que dota a Estados Unidos como gran potencia financiera del mundo, con su auxiliar londinés y su auxiliar de Hong Kong en su buena época, para entonces también cubrir de una especie de nube gris todas aquellas transacciones, pero donde Estados Unidos tiene todavía un papel importantísimo en el manejo de la deuda a nivel mundial y de las transacciones financieras a nivel mundial. Pues bien, eso fue penetrado por el mercado chino. Y hay un volumen impresionante de inversiones en las bolsas norteamericanas de tenedores de bonos chinos. Y hay un enorme déficit que fue enjugado o fue, digamos, disminuido drásticamente por la competitividad norteamericana en los últimos años, y han hecho de Estados Unidos hoy una nación socia, en realidad. Socia de Estados Unidos, pero rival al mismo tiempo, porque China quiere quedarse
con la tajada del mercado mundial que le tocaba a los norteamericanos. Y esa tajada es la primera tajada del mundo. Y como quiera que allí es donde se rivalizan, allí es donde rivalizan los principales grupos de poder del mundo, en las tecnologías, en la extracción de materias primas, en la manipulación de toda la, orientación de inversión en la minería, en la agricultura, en las materias primas, en petróleo, etc. Bueno, esa es una batalla campal que se libra entonces también al interior de los Estados Unidos. Y tuvo las consecuencias que ya vimos en el periodo inmediatamente anterior al señor Biden, al punto que no se sabe si Biden de verdad es presidente o si está allí como transitoriamente mientras arreglan algunas cuentas pendientes de esa rivalidad total con China en desprender, en la que los Estados Unidos quiere desprenderse de la tutela china y no ha podido hacerlo fácilmente porque se había metido en los intersticios de el tramado pues de la economía y de las finanzas norteamericanas, al punto que tiene a los principales magnates de Estados Unidos, para poner como símbolo el tal señor propietario de la máxima fabricación de computadoras, como un representante pues de esos intereses comunes. ¿Saben ustedes que una cosa que se llama el Club de Davos hace dos reuniones anuales, una en China y una en Suiza? En la de Suiza van muchos de los europeos, etcétera, y norteamericanos que quieren compartir con China. Y en la de China van todos los que desde China quieren compartir con Occidente. Resultado, ese club de los super ricos, ese club de las grandes líderes, de las grandes peleillas disimuladas o bajo el mantel o bajo la mesa de puñalearse, ¿entienden? Esas contradicciones en el club de Davos se han venido dirimiendo a favor de China en los últimos 6, 8, 10 años. Y bien, parece que va a cambiar porque habría una conciencia súbita de los Estados Unidos en no facilitarle más ese camino irreversible de China hacia la titularidad de primera potencia comercial y financiera del mundo. Y lo que retarda la realidad sobre ese objetivo de China es que no puede China en las actuales circunstancias convertirse en la primera potencia militar, que de lejos sigue siendo Estados Unidos. No solo que aún tiene la hegemonía comercial y la hegemonía financiera, y por lo tanto tiene una capacidad enorme para intervenir donde quiera, sino que Estados Unidos tiene la armada, la marina, pues, militar y la capacidad de ejército para desalojar a China de cualquier mar del mundo, incluyendo el suyo. Solo que ya estamos hablando de operaciones de altísimo riesgo que significarían la posibilidad de una confrontación de potencias nucleares donde lo único que está garantizado es la desaparición mutua. Por cierto, hubo durante muchos años con la llamada Unión Soviética una teoría de autocontención o de contención del otro, de disuasión, como se le llamaba, del otro, que se llamaba la mutua destrucción asegurada. Era tener la capacidad de garantizar que el otro no sobrevivía si te agredía. Está bien, tú desaparecías, pero el otro también desaparecía. La llamada mutua destrucción asegurada es el más irracional de los absurdos, es el más irracional de los preconceptos, de los conceptos de esta especie de lucha a muerte por la hegemonía, y se pone de moda de vez en cuando, porque es que lo único cierto es que nadie inicia una guerra donde también va a perder todo lo que tenga. Bien, por ahora a China no se le ocurre iniciar una guerra, y a Estados Unidos tampoco. La Unión Soviética desapareció sin intentarlo, y su sucesora, Rusia, no pretende llevar el país que sobrevivió a 70 años de comunismo y que vuelve a ser una potencia de cierto orden, de cierto primer orden mundial. Esa Rusia de Putin no anda en plan de guerras tampoco. Resultado, esta especie de gran temor al terror nuclear generalizado mantiene viva la humanidad sin la destrucción asegurada.
Pero anda usted a saber qué es lo que se le ocurre a estas cabezas dirigentes de las potencias, de las grandes potencias, para ver si en esa lucha que no cesa por la hegemonía mundial, bien, en lugar de colaborar o en lugar de ser paciente con los intereses del otro, inventan un día de esto caerse a cipotazo. Espero que la humanidad no tenga la desgracia de conocer en los próximos años una mutua destrucción asegurada, que es lo único que tiene que ser, lo único que está seguro en una guerra mundial. Por eso, quizás lo que sigue en la historia mundial son las llamadas guerras proxy. Ellos tienen que hacer guerra, ¿eh? Es una ley del imperialismo, es una ley de los imperios, es una ley de las potencias llamadas comunistas, que para defenderse de los imperios llamados capitalistas deberán ejercitarse como nación que su musculatura militar debe ser exhibida. Entonces, apelarán a las guerras proxy. ¿Y qué son guerras proxy? Vienen las guerras a través de otros. Agarran cualquier país que se convierte entonces en codiciado de unos u otros. Y en esas guerras, mis amigos, no solo participan las grandes potencias, también las potencias medianas. ¿Cómo explican ustedes que Siria, por ejemplo, sea el terreno infernal de dirimir los conflictos entre Irán, Inglaterra, Estados Unidos, Francia, los países árabes más ricos? ¿Y esa guerra por qué está allí, en Siria? Bueno, porque allí se dirimen todos los intereses de todas estas potencias grandes y medianas. Allí están los turcos también, que aspiran a ser una potencia líder otra vez en el Medio Oriente. ¿Y dónde salió Turquía? Bueno, Turquía dominó el Medio Oriente 5 o 6 siglos, mis amigos. El llamado Imperio Otomano, que terminó en 1922, cuando habiendo perdido la Primera Guerra al lado de Alemania y del Imperio Austrohúngaro, se quedó pues como testigo de la decadencia de esos viejos imperios. Rusia, mientras tanto, se había perdido, había caído el zarismo, había caído y se había desmembrado el Imperio Austrohúngaro. Y el imperio alemán había llevado su primer tortazo en el siglo XX. Y bueno, y los que pagaron el plato, el llamado el hombre enfermo de Europa, el pobre imperio otomano, que no es que el pobre es un decir, el imperio otomano tenía todas las tierras más ricas del Medio Oriente en petróleo, etcétera, y había un dominio militar omnímodo de toda esa zona que va acá desde África del Norte hasta el Cáucaso, allá del sur ruso. Y bien, todas esas tierras del Imperio Otomano fueron desmembrándose y cayendo, no solo en el siglo XIX, sino al final, en la guerra esta, la Primera Guerra Mundial, donde termina desmembrado y ocupado. Bien, la Anatolia, es decir, la parte turca de aquel Imperio Otomano, que tenía su base allí en esa Anatolia turca, bueno, se recupera lentamente bajo gobiernos no islamistas, de tipo de corte militar, del Atatürk y todo lo que implicó la Turquía moderna, que copia la cultura occidental y se transforma hasta en miembro de la OTAN y se convierte en una pieza clave por el control del estrecho del Bósforo allí, que da paso a todas las flotas rusas al mar Mediterráneo o a la inversa. Esa Turquía es ahora un aspirante a potencia regional de nuevo, y no solo se mete en Turquía, sino que ensayó ser aliado del ISIS al lado de otras de oligarquías árabes, grandes productoras de petróleo que eran los creadores de ISIS. Y nos cuentan que el señor McCain, a la cabeza de no sé qué departamento de Estados Unidos, McCain, el que fue candidato republicano, fue el inspirador de la constitución de esa guerrilla de absolutos demenciales violentos del ISIS. Y bien, murió McCain, el ISIS fue liquidado por la operación conjunta de Trump y de Putin, que liquidaron, pero mientras había existido por apoyo masivo de Qatar, de Arabia Saudita y de Turquía. Y ahora, cuando hay de nuevo la tentativa de liquidar a Israel mediante bombardeos masivos de cohetería desde la franja de Gaza, ¿esos cohetes quién los paga? ¿Quién ayuda a la franja de Gaza, al Hamas,
la organización palestina del fundamentalismo islámico establecida allí. Bien, entre otros Turquía, entre otros Irán, por supuesto, y entre otros todas las potencias petroleras árabes. Ahora, sobre todo Qatar, ahora habría un reacomodo, y todos esos reacomodos, mis amigos, todos esos reacomodos, tienen en el lenguaje de las llamadas guerras proxy, guerras a través de otro, ¿bien? Su lenguaje especial. Sigue la guerra contra el pueblo de Israel por Hamas interpuesto, por guerrillas Hezbollah interpuesta de los turcos, de los iraníes y de potencias del Golfo, en particular Qatar. Ojo que todo esto va cambiando y usted consigue aliados donde ayer eran enemigos de primera línea. ¿A dónde va toda esta confusión del Medio Oriente? ¿O a dónde va todo este nuevo lío en los llamados mares de China? Japón se está rearmando aceleradamente. Teme Japón por su seguridad, por una China cada vez más poderosa. Taipei, la China nacionalista en la isla de Formosa, que es una muy próspera economía, teme la presencia insolente de China comunista en esos mares que le circundan, que están frente a China. Hong Kong teme por su extinción como sociedad capitalista modelo del Oriente, porque habiendo caído bajo el pacto de un siglo allí que le permitió ser parte de Inglaterra o del condominio británico, pues, y pasar ahora a administración china, ha ido perdiendo cada uno de sus derechos para convertirse en una zona bajo estricto control del Partido Comunista China. Y bien, pero ahí está Filipinas, y está Indonesia, y está la propia Australia temiendo, o Singapur, o Malasia, o Birmania, o Tailandia, todos temiendo en el vecindario chino que esta gente siga creciendo al ritmo que venía y despertándose agallas cada vez más enormes, ¿no? Y que se expresan en el crecimiento del militarismo del Partido Comunista Chino, con una poderosa flota que ya empezó a botar, ¿cómo se llama?, portaaviones, y empezó también, aunque en un tema muy distinto, pero nada, nada inconexo, es desarrollar también una industria espacial que le permite a China también andar con un rover allí, escarbando piedras lunares, y con un rover explorando también Marte. Estamos construyendo la primera fase de una estación internacional, de una estación china para el desarrollo de su industria espacial, una estación orbital. Amigos, estamos en presencia de un capitalismo chino de altísima potencia, agresiva en materia de competitividad, porque algunas de estas industrias ya no son del Estado chino, son de empresarios privados chinos. Lo de la cohetería última que están tratando de preparar esa estación orbital, se dice que son empresas privadas chinas. Entonces, las rivalidades interimperialistas, las rivalidades de este conflicto de imperios, tienen que tomar en cuenta que China es parte del negocio que hay que distribuir y pactar cómo distribuirlo, cómo regatearle. Bueno, el único tipo astuto que tiene el gobierno, y no lo digo en agradecimiento a la infamia que me hace toda la semana de cortarme mis intervenciones y poner la parte que le convenga al gobierno, donde yo le echo pestes a la MUD y le echo más pestes al gobierno, pero esa parte me la quita el inefable Diosdado, pues ese bicharraco astuto es el que ha ido armando, pues, en Venezuela lo que había caído en desuso. Lo que había caído en desuso desde la muerte de Chávez, que es que el Maduro remachó el interés por China, por Cuba, por Irán, por todas partes, pero el Maduro, que no sabe mucho de estas vainas, sencillamente más bien la agarró por los iraníes, porque eran los que estaban más contra los yanquis. O sea, lo primario del cerebrito de carnero, de culebra que tiene Maduro, bueno, le lleva a la conclusión de que sus principales aliados son los que estén más contra los yanquis. Y entonces ha coincidido
la astucia del tal orientador este Cabello con la astucia de la pareja presidencial, muy pro-China, pero ahora de renovado vigor pro-chino, ahora cuando China tiene un pleito con Estados Unidos. Y entonces anda el Diosdado encorbatado, celebrando el centenario del Partido Comunista Chino. Y ahora hacen que le disfrazase chino, no sé si se puso los ojos más rasgados, qué sé yo, porque él, en eso de jalar, tiene que ser el campeón de la jaladera. Y entonces ahora tenemos una especie de renovada presencia de la diplomacia china en Venezuela y de su, bueno, interés también en que en esa complicidad con el gobierno venezolano, con la espantosa agencia de todas las plagas de la humanidad concentrada en este tiranuelo de pacotilla de Maduro y de su casta de sinvergüenza narcotraficante, han encontrado entonces la propaganda de Diosdado por el centenario del Partido Comunista Chino y hasta eventos que están montando, la oportunidad para darse el nuevo perfil de la tiranía venezolana de arroparse pues, bajo el manto del Partido Comunista Chino. Y así nos va, mis amigos. Ahora estamos en manos de este nuevo invento. No nuevo, de esta renovación del invento pro-chino que se supone en nueva etapa del capitalismo venezolano, un capitalismo ya delincuente, abiertamente delincuente, un capitalismo de las zonas especiales, de la ley antibloqueo, que hasta prohíbe los sindicatos en las futuras zonas económicas, en esta Venezuela del dólar que, digamos, circula a sus anchas en la élite venezolana en efectivo y que permite hacer toda clase de fortuna con el lavado de dinero permanente y su agencia turca y su agencia iraní, pues que están allí en la policía política de Cuba, que le sigue prestando su servicio para hacer esa siniestra fuerza de ocupación contra su propio país. Ese lavado continuo de dinero y ese lavado de una economía dolarizada producto del narcotráfico masivo liderado por la FARC y el ELN, esa economía piltrafa del chavismo, ahora quisiera encontrar, vamos a ver si lo logra, el vigor de unos chinos que se habían ido más o menos desdibujando, que conservaron su control sobre su cuota de petróleo para que le paguen algo lo que le habían quitado, prestado, y que ahora vuelve China con grandes negocios aprovechando el declive profundo de la diplomacia americana a nivel mundial en manos de este pobre infeliz que dirige la presidencia norteamericana. Amigo, esto está por verse y es por eso que yo no puedo alentar que tengamos alguna conclusión final sobre esto. Está planteada la rivalidad con China como nunca en la dialéctica, en la lucha de imperios. China no puede, dicen los norteamericanos, quedarse con el Caribe, quedarse con Hispanoamérica. Los gobiernos de Hispanoamérica son cada vez más rastreros en hacerse agentes del imperialismo chino. El gobierno venezolano es casi que el más audaz en venderle su progenitura al Partido Comunista Chino. ¿Y Estados Unidos para dónde va? ¿Va a tolerar eso? ¿Va a tolerar que Colombia sea enterrada y que ya hasta el gobierno mismo arme los atentados contra el presidente Duque? ¿Va a aceptar Colombia que de hecho viva bajo el chantaje de las guerrillas desbocadas que desde Venezuela arman toda clase de atentados y ofensivas de desestabilización hacia Colombia? ¿Va a ser Colombia el bocato del mercado de la guerrilla colombiana y de los chinos para tragarse también a Colombia como se tragaron a Venezuela? ¿O va a Estados Unidos a cambiar este panorama? Porque, ¿qué puedo yo pedirle a mis compatriotas desde acá, desde el exilio, de que estallen contra Maduro? Mis amigos, los estallidos sociales o los dirige alguien o se quedan como estallidos sociales. Y nuestra desgracia es que si estallaran los venezolanos, lo que tienen como dirección, no sé si es peor. Yo no encuentro ninguna diferencia entre ser dirigidos por Maduro o por Borges, por Diosdado o por Caprilito, por Guaidó o por la Foforito, no sé, para escogerle figuras ofensivas, a ver si nos entienden el repudio que sentimos por esta casta delincuencial
de los otrora representantes de la oposición democrática venezolana. ¿Oposición democrática de Venezuela? ¿Están seguros de que pueden representar algo que no sea la continuación de esta peste por otros medios? La MUD venezolana es agencia directa de los peores intereses de los cáfilas que siempre dirigieron los peores intereses delincuentes en Venezuela. Figuras como las que hoy nos ponen en la nueva Asamblea Nacional y en las futuras elecciones de noviembre son sencillamente gente que no logra visualizar que el futuro de Venezuela en los próximos meses y próximos años es una calamidad completa y total. En la transmisión de hoy estoy tratando de dejar establecido de que nada cambia por unas elecciones en noviembre de este año en Venezuela. En esta transmisión quiero dejar claro que nosotros no tenemos nada que ver con esta peste política que significan los emisarios que van a Washington a pedirle al gobierno de Biden que por favor ya perdone a los jerarcas chavistas, a los ladrones, asesinos y torturadores que han asolado a Venezuela. Yo no tengo nada distinto que decir a lo que he dicho todos estos años contra esta peste política de la llamada oposición de Venezuela. Son tan siniestros como Diosdado, son tan siniestros como Cilia. Borges no tiene ninguna diferencia sustancial de naturaleza. La forma puede ser muy distinta. Pueden haber discursitos agradables a los oídos de los demócratas o de los militantes de la Internacional Socialista, del gobierno español de Sánchez, o de cobardes de Siete Suelas que están en todos esos gobiernos latinoamericanos y europeos. Amigo, para nosotros no hay ninguna diferencia de fondo de esta cáfila política de la llamada oposición venezolana que ha sido los serviles de este gobierno de Chávez y de Maduro. En esta etapa que viene, ¿podrán cambiar? Yo no creo. Determinarse el chavismo hoy empieza otra etapa siniestra para Venezuela. La rebatiña de los sinvergüenzas que se habían quedado fuera de la rebatiña chavista. ¿Cómo evitar que siga la rebatiña del país y de nuestra pobre gente asignada como esclavos modernos al nuevo capitalismo de los vivianes que sobrevivieron y que tendrían todas las oportunidades de inversión en el futuro inmediato en un nuevo estado? Mis amigos, nuestros postulados, no importa que nos lleve el resto de nuestras vidas defenderlo, es lo de volver a una república de Venezuela. Es lo de crear un Estado realmente republicano, con separación de poderes y donde los ciudadanos seamos el centro y no los grupejos económicos de malvivientes que han codirigido con el chavismo a Venezuela. Nuestra oportunidad es la de ser de nuevo una nación, si tenemos la fuerza para imponerlo. Y la fuerza para imponerlo solo puede venir, no de leccioncitas, debe venir de la voluntad de imponer de verdad un cambio de sustancia, un cambio de naturaleza del Estado venezolano. En espera de eso, deberíamos ser capaces de tener la esperanza, de aliarnos a las fuerzas que puedan todavía creer en que Iberoamérica necesita un cambio de rumbo. Y parece mentira, pero solo hay dos fuerzas que pueden eventualmente ayudarnos. Las Fuerzas Armadas de Colombia y las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de Norteamérica. Porque el tema es militar. Y el tema es cuál de los dos. Por supuesto está Brasil, pero Brasil, no sé, tiene una especie de curillo histórico para hacer ese tipo de tareas. Bueno, podríamos decir también de Colombia, que nunca se ha metido en un lío de fondo. Pero Colombia bajo Uribe se hubiera atrevido. Ya es un poco tarde tener esas añoranzas. Pero hay una obligación del Estado colombiano y hay una obligación de los militares colombianos con su Estado. Es que no los pervierta y no los destruya el chavismo como destruyó el Estado venezolano. Entonces veremos si ellos son capaces de ayudarnos a impedir que Colombia sucumba. Y a los norteamericanos le decimos exactamente igual. ¿Ustedes van a tolerar que Colombia sucumba igual que dejaron sucumbir a Venezuela? ¿Ustedes creen que con las artimañas diplomáticas del señor Shannon y del Story y del Departamento de Estado de Biden van con carantoñas y algunas
plata de por medio, van a buscar un acuerdo con la perniciosa ideología del chavismo y su agencia china en Venezuela. ¿Van ustedes a creer que con la MUD pueden hacer un aliado confiable de un renacer de Occidente y de un renacer de una diplomacia norteamericana que recabe de verdad la defensa incondicional de los valores tradicionales que son, por supuesto, antagónicos al comunismo? Ustedes verán qué hacen, señores de las Fuerzas Armadas colombianas. Yo solo puedo decirle algo que no lo van a oír de muchos otros venezolanos, sino de gente con grandes convicciones como nosotros. En un eventual conflicto entre Venezuela y Colombia, nosotros queremos la derrota del ejército chavista. Estamos por la victoria del ejército de Colombia contra el ejército de Venezuela. Esto va a despertar roncha que yo diga esto. Me sabe. El ejército forajido de los chavistas es enemigo de nuestra nacionalidad. Con una victoria militar del ejército colombiano, por lo menos tendríamos el chance de volver a repensar para dónde va nuestra república. Ahora sabemos que está perdida a manos de estos forajidos del ejército de padrino, de los castristas y de los maduristas. En una nueva situación surgida de la hecatombe militar del chavismo en Venezuela, podríamos repensar cómo fundar nuestra república. Ustedes son hijos colombianos, ustedes son hijos del ejército libertador que teníamos juntos en la Nueva Granada. Ustedes son, en mala hora también como nosotros, los beneficiarios de la liquidación de España a manos de Inglaterra en el continente. Ahora, 2 siglos después, podíamos otra vez volver a sacar cuenta y ver lo que nos conviene a dos naciones, una ya huérfana y la otra en vías de serlo, si no nos apuramos para evitar que se nos disuelva como república. Y contamos con el imperio dominante por ahora de los Estados Unidos, si de verdad quieren prevalecer en la economía mundial. Es esas Fuerzas Armadas norteamericanas la que deberán en los próximos meses o muy pocos años saber que o van a la tumba de Occidente y de los propios Estados Unidos o se rehabilita lo que representó las fuerzas de Trump para hacer de Estados Unidos grande otra vez. Nosotros no somos neutrales en la política interna de los Estados Unidos. Auspiciamos la vuelta de Trump a la diplomacia mundial, la vuelta de Trump a la conducción del Estado norteamericano. Porque si Estados Unidos es grande otra vez, puede ayudarnos a no desaparecer como nación a mano de estos fascinerosos del castrocomunismo y ahora a mano de los chinos también y de los iraníes. Amigos, esta hora no es más grave que hace 5, 10, 4 años, pero sí es como, no sé, encaja más en las grandes problemáticas de las decisiones que habrá que tomar en los próximos meses. No queremos el destino de una Venezuela a manos de un acuerdo chavismo-MUD. Queremos una Venezuela que barra esa porquería de gobierno y de oposición. Queremos el triunfo de la gente de Trump a la cabeza del Estado norteamericano. Queremos la reconstrucción de la República de Venezuela con la ayuda de las Fuerzas Armadas de Colombia. Eso es, en claro y neto mensaje, lo que queremos plantear. Hasta muy pronto.